Una hora menos para circular en la noche, desde las 5:30 hasta las 23:30, es la medida que ha tomado el gobierno y que ya fue publicada, ¿no, Agustina? Ya fue publicada en el boletín oficial, efectivamente. Ayer nos encontrábamos con una reunión del gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, con todos los intendentes a través de Zoom, en donde estaba además Víctor Ibáñez, el ministro de Gobierno, José Tomás, el director general de Escuelas, con lo cual asumimos que también han estado hablando de la presencialidad, y la ministra de Salud, Ana María Nadal. Por las imágenes que nos llegaban a nosotros, estuvieron mostrando algunos gráficos, dando cuenta de la situación epidemiológica que tiene nuestra provincia, que es para preocuparse. A ver, todos estos días hemos estado hablando de menos casos de coronavirus, pero porque hay menos testeos y la positividad sigue estando en el orden del 30, el 31 o el 32%. Uh-huh. En este contexto, nosotros pensábamos que iban a tomar algunas restricciones, pero se tomó solo una. Al menos una generalizada para todo el ámbito de la provincia y algunas más para el departamento de General Alvear, que vamos a compartir en un ratito nada más. Ahora, ¿cuál es la que rige en todo Mendoza? Tiene que ver con la alerta sanitaria. En vez de las 24:30, va a empezar a las 23:30 y hasta las 5:30. Es decir, restringen una hora más lo que tiene que ver con la actividad nocturna. Ahora, entendemos que los locales gastronómicos van a tener que cerrar, obviamente, antes. Y muchas otras cosas, Agustina. A ver. Y el fútbol, por ejemplo. También, exacto. El fulbito de los amigos, te digo, este horario de las 23:30 te acota... Sí. Te quita un turno mínimo. Claro. Un turno mínimo, el último turno, que generalmente es a las 10 de la noche, queda out. Y eso moviliza a muchas personas, ¿eh? Acá se juega muchísimo. Los que jugamos a las pelotas habitualmente entre semana, te cruzás por cualquier canchita de noche y tenés una multitud. Así que me parece que es una medida que para muchos es poco, pero para otros afecta, obviamente, como todo, ¿no? Cada vez que tocas algo, algo también... Tal cual. Queda lamentablemente... resentido. Y sí. Se barajaron muchas posibilidades. Se barajó, por ejemplo, el tema de la terminación del documento y volver a restringir las salidas en base al Documento Nacional de Identidad. Allí tienen un problema porque las clases y la presencialidad siguen vigentes. Claro. Entonces decían, bueno, limitemos solo el tema del documento para ir a comprar a los locales comerciales. Es que la única chance que tienen de establecerlo del documento es para compras. No y tenés otra alternativa. ¿Y quién controla? No, bueno, alguien tiene que controlar. ¿Quién? Pero el año pasado, ¿quién controlaba? Y vos ibas año... a un comercio y en el comercio no te dejaban entrar. Está bien, Tanito, pero el año pasado no tenías a la policía abocada a esos operativos. Pero no había mucho. Yo te digo que en el centro, si vos salías a comprar o entrabas a un local comercial, te decían, dame el documento. Ya es responsabilidad del local comercial. A mí me parece incontrolable, sobre todo porque lo que me pasó a mí, esta es una experiencia personal, no tiene por qué generalizarse. Es que solo me lo pedían en los supermercados. En los comercios, a mí en todos lados. Yo las pocas veces salía a comprar. En los barrios chiquitos, a mí no me lo pedían. Claro, por ahí en los barrios no, pero sí en los comercios del centro, claro. Sí estaba más estrictos con eso. Y también en supermercados que genera bastante. Claro, queda lo que se apunta, porque es ahí donde realmente se junta mucha gente. Esa era la diferencia. En el centro había mucho control, en los barrios la situación estaba un poco más relajada. Claro. Sí, en los supermercados de barrio sí exigían el documento en la puerta y en algunos negocios, digamos, un poco más grandes, como cadenas de carnicerías, entonces tenían ciertas restricciones, pero en general el almacén de barrio no tenía grandes restricciones. En fin, bueno, se baraja también la posibilidad de suspender las reuniones familiares o de amigos en las casas. En realidad, las reuniones de amigos nunca estuvieron habilitadas. O sea, oficialmente nunca tuvimos un decreto que las habilitara, pero todos sabemos que, de hecho, se están realizando. Con lo cual, se apuntaría también allí si es que se piensan en más restricciones. Por ahora tenemos solo una, que, insisto, ya ha quedado publicada en el boletín oficial y que rige desde hoy. Es decir, hoy martes a las 23:30 ya nadie puede circular. A lo sumo, ¿quiénes estarán circulando? Aquellos que, por ejemplo, están trabajando en un local gastronómico y tienen que dirigirse a su casa. En ese caso, recomendamos, por supuesto, que tengan el certificado para circular, como lo hemos dicho anteriormente. Ayer nuestro compañero Julián Chaver salió a los locales gastronómicos para preguntar qué pasa con ellos, cómo los afecta, y bueno, estuvieron contando esto. Y a las 10:30 ya tendríamos que estar cerrando, sacando cuentas, ir apurando a la gente que se vaya terminando de consumir rápido, lo más rápido posible, para las 11:30 estar todos en la casa. Para mí, yo creo que tendríamos que volver a las salidas por DNI y volver con las declaraciones juradas para también tener un control de las personas que vienen y respetar eso. Yo creo que esa es una de las maneras que podríamos apuntar. Y la verdad que nos bajonea mucho la situación. Reducción de personal, ya la tuvimos que hacer
con la primera restricción y es tristísimo. Yo soy dueña y para mí es tristísimo tener que sacar gente. Y bueno, las ganancias más que nada. Es ¿Cómo lo has hecho todavía este año? Sí, ya lo hice. Ya lo hice cuando tuvimos que cerrar 11.30, 12. Sacamos mozos y ahora veremos cómo hacerlas, cómo vamos a actuar ahora, pero se supone que es lo primero que vamos a hacer. Yo creo que vamos a tener que reducir el personal nuevamente. Y así no se puede trabajar, bajando el personal, acotando gastos y ya cada vez más gente y menos gente viene al Aristide. No está acostumbrada la gente a salir temprano, Julio. Es así. Nos corta mucho el sistema laboral a nosotros.